Sociedad Mexicana de Interiorismo. Tecnolife, la luz es tuya, presenta. Bienvenidos amigos, otro programa de interiorismo y tendencias. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Norma, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muchas gracias. Así es, otro programa más, otro martes, en donde les pedimos que nos acompañen y se queden esta media hora para que disfruten de este programa y de los mejores tips y consejos que tenemos para todos ustedes, Julio. Bien, pues ahora estamos en este set maravilloso con este sillón que está precioso, pero está riquísimo. Además. Y bueno, estos cojines que me comentabas, Norma, de las bambalinas, que se llaman pata de gallo, le dicen al tejido que tiene, ¿verdad? Estamos aquí desde el showroom de Karen Collinger, a quien le mandamos un saludo, por cierto, y le agradecemos que nos brinde este espacio, Julio, porque hoy, como siempre, tenemos nuestra sección de gente creativa, tenemos jardín urbano, pero tenemos un tema que me encanta, y es el de las terrazas, Julio, que no lo hemos tocado, fíjate. Fíjate que los muebles de terraza, ¿a quién no le gusta estar en esos lugares tan tranquilos, tan acogedores, pero descansando? Ay, sí. Esa terracita donde puedes comerte una carnita asada, leer, ver un jardín o simplemente una maceta, un área verde o algo de nuestras tendencias de jardines urbanos. Claro. Que es muy interesante. Pero bueno, Norma, tú sabías que hay diferentes materiales para terrazas. Y la gente dice, es que cuando se moja no va a resistir, pero sí, puede ser desde PVC. Existen muchísimos modelos de muebles de PVC, pero puede ser también maderas como parotas, tornillos, maderas, muchísimo maderas sudamericanas que tienen esa propiedad de que te aguantan la intemperie. Claro. No sé si has oído hablar lo que son los decks. Los decks son pisos de madera, que son de maderas sudamericanas, precisamente de Bolivia, de Perú, de Brasil, que te aguantan la lluvia, fíjate. Pero ahora también hay una tendencia muy interesante que son los muebles con telas para exterior, pero antes eran la clásica tela de palmeritas, muy playerones. Así es, y además, ahorita que hablas de telas, ahora que las telas ya están modernizadas y son inteligentes también, esto de que tenemos miedo de que se lo coma el sol, como decimos, ¿no? Exactamente, pero bueno, aparte de la tecnología, que hay telas ya tratadas, ya en fábrica, pero el otro de que ya puedes meter telas que se ven de interior, pero son para exteriores. Así pero es. La otra, así como hay tapetes, así como esta alfombra que tenemos, pero hay tapetes de exterior y alfombras de exterior. Así fíjate es. Qué interesante está esto. Además, ya no nos conformamos con una terraza donde hay una silla o cuatro sillas, una mesa con una sombrilla. Ahora puedes poner una especie como tipo sala, pues hay unos sillones padrísimos redondos, muy padres, con diferentes formas que hacen que nuestra terraza, nuestro jardín, se vea y luzca mucho más bonita y con diseño. Si usted tiene una terraza, bueno, ya sabe lo que puede hacer. Pero ¿qué te parece si ahora nos vamos a nuestra sección de gente creativa? Muy bien, veremos a quién es nuestra gente creativa del día de hoy. Nos encontramos en nuestra sección de gente creativa y esta tarde estamos con Tufiga San, él es arquitecto y diseñador. Vamos a platicar un poquito con él y conocer sus proyectos. ¿Qué les parece? Acompáñenme. Tufiga, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Platícanos el concepto de Tufiga San. Mira, tengo 10 años trabajando en el reciclaje arquitectónico. Tenemos una especialidad últimamente, nos ha dado por hacer cosas con contenedores marinos. Nos ha funcionado muy bien y es la tendencia que hemos ido siguiendo. Y ahorita manufacturamos y diseñamos proyectos en base a estas cajas metálicas. Entonces hacemos departamentos, casa habitación, hotel, una propuesta diferente para el mercado, con muchas, muchas cosas muy buenas en cuestión de costos, tiempo, estructuras metálicas, etc. Muy bien. Los proyectos que tienes a futuro, platícame. Mira, estamos ahorita a punto de lanzar un libro este año, sale. Pronto te vamos a avisar para invitarte. Gracias. Aparte de eso, vamos a ubicar uno de nuestros más recientes proyectos. Es un departamento móvil que puedes tú colocarlo donde sea. Puedes ponerlo en la playa, en la selva, en el bosque, en cualquier lugar. Se mueve de lugar. Son 90 metros cuadrados.
lo vamos a poner abajo del puente Matute Remus junto con una exposición de arte, también un evento que va a estar muy interesante y todo con la finalidad de promover la sustentabilidad y la ecología. Hoy en día la sustentabilidad y la ecología ya no son una opción, sino una obligación. Así es, definitivamente. Y a ver, ¿de dónde sale la inspiración para tu FIC? ¿De dónde nació eso de los contenedores para empezar? Mira, lo más importante que queríamos lograr era ser diferentes y ofrecer un producto diferente. En el mercado encuentras lo mismo y hay mucha competencia entre sí, ¿no? Nosotros queríamos tener un producto que no pudiera ser diferenciado. En el momento que accedemos a un cliente que le gusta esta manera de ver la vida y los proyectos, ese cliente no puede buscar en otro lugar, porque somos los únicos ahorita que lo estamos desarrollando al nivel en el que lo estamos haciendo. Entonces la idea era ser diferente, ser algo diferente y no ser parte de lo mismo. Al hacer algo diferente te encuentras con muchos problemas. De 4 años para acá ha cambiado muchísimo la mentalidad de la gente debido a que ha habido mucha apertura comercial de todos tipos. Los medios de comunicación, al ser masivos y mundiales, te permiten ver cómo viven y qué hacen otras personas en otras partes del mundo, ¿no? Y eso nos ha ayudado muchísimo. Los primeros 5 años de trabajo han sido muy difíciles porque la gente no visualizaba esta nueva manera de vivir. Entonces, tú les decías, vas a vivir adentro de una caja y pensaban literalmente que se iban a meter a una caja de 4 pares de fierro, ¿no? No pensaban que iba a ser un producto completamente compatible a su estilo de vida y que al ser sustentable y ecológico no iba a cambiar ni siquiera la manera en la que viven, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con este libro, con este proyecto que nos comentabas hace rato, que son casas de contenedores? ¿Qué muestras ahí? En el libro estamos poniendo algunos procesos constructivos con los contenedores. Nos estamos enfocando más a casa habitación, pero el libro se llama El arte de los contenedores en la arquitectura, vivir y trabajar en un contenedor. Entonces muestra un resumen muy claro y muy gráfico desde cómo iniciamos un proyecto y cómo lo terminamos. Y lo más importante que se muestra el producto final. Entonces vienen planos, vienen sistemas constructivos, vienen procesos y viene el producto terminado, que en mi opinión tiene un nivel altísimo. Sé, Tofik, por ahí me dijeron que te van a dar un puesto en el Consejo a nivel nacional de la SMI. A ver, platícanos. Pues estamos ahorita en pláticas. Cualquier tipo de invitación que tienes en asociaciones importantes también requieren de tiempo. Entonces se está creando un departamento muy interesante de innovación y tecnología y quieren que nos invitaron. Estamos realmente pensando a ver si podemos apoyarlos. Nos encantaría. Claro, muchas gracias, Tofik. Gracias. Esto fue nuestra sección de Gente Creativa en Interiorismo y Tendencias. Continuamos.